Buenas amigos, una vez más con ustedes. En esta secuencia ocurrió hace 50 años en el deporte nacional. Esta es una secuencia que siempre le damos a fin de mes y nos toca febrero de 1974, es decir, lo que sucedió en el deporte en nuestro país hace 50 años. Y empezamos con el viernes primero de febrero del año 1974. ¿Qué pasó? Se oficializa los pases de Héctor Bailetti al Defensor Lima y César Peralta a Universitario de Deportes. Eh, todos saben que Defensor Lima fue el cuadro campeón y de esta manera el atómico Bailetti llegaba al cuadro que iba a jugar la Copa Libertadores. Otro de los jales o refuerzos eh, que hicieron noticia ese día fue el de Luis Enrique Camacho, quien. Llegaba como refuerzo de Porting Cristal y el técnico Marcos Calderón le daba la bienvenida. Bueno, el sábado 2 de febrero, eh, Héctor Bailetti es presentado a su nuevo equipo, el Defensor Lima, el cuadro campeón del club de Breña. Y ahí estuvo también Titín Drago, quien le dio la bienvenida. Eh, al día siguiente, domingo 3 de febrero, la selección juvenil eh, dirigida por Mario Lafoca González, que se preparaba para el torneo Juventud de América que se ve a realizar el próximo mes de, de marzo, en Santiago de Chile, eh, le ganó el campeón de la localidad de Paramonga. En partido amistoso le gana 2 a 0 al Círculo Deportivo Paramonga, con las anotaciones de Campo Charún. Y Juan José Oré JJ. Bueno, el lunes eh, 4 de febrero, eh, la peruana eh, Lilian Arce batió el récord nacional en los 100 metros en natación. 100 metros de pecho. Le gana a Moira Parks eh, haciendo eh, un tiempo de 1 minuto 22, 23 segundos punto 3. Eh, y este evento se desarrolla en la pileta de Campo en Marte fue el cuarto campeonato nacional de Interliga como le vuelvo a decir es lo que ocurrió en el deporte nacional es ¿sí? todo no es fútbol eh, pero bueno, ya el jueves 7 de febrero eh, volviendo al fútbol, Sporting Cristal escribe a sus su 25 jugadores para la Copa Libertadores el cual realmente había sido su campeón 73 y no considera en el arco a Lucho Rubiños. Un Lucho Rubiños que fue campeón eh, con cristal en muchas oportunidades, que fue titular hasta que llega Ramón Quiroga. Bueno, eh, los arqueros escritos eh, para la Copa Libertadores son eh, Ramón Quiroga, el Loco Quiroga argentino, el boxe nacionalista peruano, Gerardo Rubiños, hermano de Lucho Rubiños, y Roberto Castañeda. Y el defensor Lima también escribe a sus 25 jugadores. Bueno, escribe a cuatro arqueros: Verderi, el argentino campeón, eh, Ullman, Chacaltana, Chicho, Uribe. El domingo 10 de febrero eh, se estaban jugando eh, las revelaciones y los, los equipos que iban a llegar al descentralizado de ese año 1974. Y Coisco de Hilo Moquegua, le gana un a cero a de Tangna, y de esta manera, con este triunfo, llega al descentralizado de 1974. Luego le contaremos por qué este coisco de Hilo Moquegua, que sabía en el países descentralizado, finalmente no juega ese año el torneo nacional. Pero el Huarte Romeño sí, el Huarto Romeño le gana un a cero al Octavio Espinosa, eh, Walter Ormello de Cañete le gana 1 a 0 al Teo Espinosa y con gol de Bravo de penal en el último minuto. Eh, de esta manera fue el campeón de la zona sur de Lima. Eh, en otro hecho de ese domingo 10 de febrero, en partido amistoso jugado en el Estadio Nacional, el defensor Lima le gana 3 a 1 al Esparta de Checoslovaquia. Fue un partido amistoso preparatorio para el cuadro. Eh, de Breña, que se preparaba para la Copa Libertadores como campeón, y anotaron dos goles eh, Pancho González, el gran goleador del cuadro eh, de Breña, eh, y Raúl Párraga anota eh, en el segundo tiempo para el cuadro campeón. Tuvieron Verderi, Navarro, Manso, Estuki, Trigueros, José Fernández, tuvo Párraga que fue cambiado por Titín Drago, Manrique Barbadillo, Pancho González, Pedro Alexi González. Y fue cambiado por Bailetti. En el segundo tiempo, este, pueden ver esta imagen eh, del cuadro de defensor Lima, pero ya con los cambios que había eh, eh, estoy contando, ¿no? Eh, el miércoles 13 de febrero, Universitario de Deportes eh, enfrenta al cuadro de Chocolova, que es el Esparta y empatan uno a uno con gol de Percy Rojas y autogol de ballesteros. U se preparaba con su nuevo técnico Jover para enfrentar eh, esta nueva temporada, el descentralizado 1974. Por su parte, Cristal, Cristal que se estaba preparando para la Copa Libertadores, le gana 1 a 0 al Independiente de Avianeda, un gol del brasileño Piña de Sousa. En el Independiente estuvo Santoro, tuvo Comiso, El Chivo Pavoni, Balbuena, Bochín de Bertone, Vilángel López y los que habían campeonado. En Copa Libertadores, por su parte, en Cristal estaba Quiroga, Eloy Campos, Millán, Chito Torre estaba Vicente, estaba eh, Vargas, Quesada del Castillo, estaba eh, Viña de Sousa, Gallardo, Enrique, Camacho, Orbegoso eh, entra por Gallardo y Augusto Palacio por Viña de Sousa. El viernes 15 de febrero, la U e Independiente de Avenida se juegan un partidazo. Y empatan 3 a 3 en el Estadio Nacional, partidazo porque empatan eh, por esa cantidad de goles y hubo esas seis anotaciones. Eh, Chumpitaz, eh, otro gol de Percy Rojas de Palomita, y el último de Osvaldo Cachito Ramírez por el cuadro argentino, anotan Méndez, Valbuena y Bertoni. Bertoni que tres años después, o perdón, cuatro años después iba a ser campeón mundial con la selección argentina. Tuvo Ballesteros, Soria, Chumpitas, Cuellar, Panadero Díaz, ta Peralta, techera Romero, Cachinto Ramírez, Percy Rojas y Juan Carlos Oblitas. En ese partido, Héctor Chumpitaz recibió un trofeo. Eh, fue un lindo homenaje de parte independiente de, de Avianeda. El Santoro, el aquero capitán, le da este trofeo a Héctor Chumpitaz por haber sido capitán de América un año antes. Eh, bueno, Días pasados, Kochkos había clasificado el descentralizado, pero ese día Bolonese de Tanga eh, reclama por el cuadro de Hilo y Monquegua, eh, porque dice que el jugador, por, el jugador que era yugoslavo, José Bolense, que había anotado el gol, eh, había eh, hecho algunas irregularidades. ¿Qué había pasado? Que él había jugado en el equipo Miramar de San Isidro. Y había suplantado a su hermano Esteba. Por eso que Bolona y Sidizana hacen este reclamo para Cusco, eh, para que el partido se, se juegue otra, manera, eh, otra, otra, otra vez y Cusco no pueda eh, clasificarse el del ese año, sino que en ese partido se, eh, se defina quién era el nuevo inquilino del fútbol eh, peruano. ¿no? Domingo 17 de febrero de Tumán, humano le gana 2 a 0 al Juan Auri de Chiclayo con dos goles de Bolívar y de esta manera eh, se le abren las puertas para cual ese descentralizado de 1974 logra el título de la serie norte de nuestro país. Eh, ese mismo día, en un pésimo, pésimo partido, eh, las eh, eh, como preliminar, la selección juvenil dirigida por Mario... Frafoca González empata 0 a 0 ante el Boys. La tribuna silbaron a este equipo eh, que alineó con José González Ganosa, Martí Corena, Jaime Duarte y Jaite Hurtado. Luego estuvo eh, Martínez, eh, Julio Aparicio, Roberto Mosquera, Juan José Oré, Estuvo el en, en Campo Charú y Carlos Leituria. Como le vuelvo a decir, el público estuvo muy incómodo con este equipo que estaba a casi un mes o días de participar en el torneo juvenil sudamericano de Chile. El León de Huánuco eh, le gana 3 a 2 a de Cerro de Pasco y clasifica también al descentralizado. Por su parte Manucci con el empate ante Lútece también gana su serie y eh, vuelve a jugar el, el descentralizado. ¿no? Y por su parte, Cenciano golea al selecciano del Cusco y también... Eh, tiene esa posibilidad de jugar una vez más el descentralizado. Ese día 17 de febrero, que cayó domingo, eh, hay un hecho histórico, hay un hecho histórico que no sucede acá en el Perú, pero tiene como protagonista a un peruano. ¿Qué pasó en España? En Madrid, el Barcelona, jugando de visita, le mete 5 a 0 al Real Madrid. Y prácticamente va camino el título en una sequía que había tenido el cuadro de su de 14 años sin ganar en la liga española. Lo bueno que además de los goles de Asensi, de Juan Carlos y de Cruz, el último gol lo hace Hugo Cholo Sotil tras un centro de Hernández Cruz de cabeza. En algún momento recuerdo que Sotil dijo, una anécdota me contó que él fue a festejar con la tribuna. Eh, eh, su gol. Pero Cruz lo agarró y dijo, ¿qué haces? Estás en Madrid, ¿qué vas a festejar con la tribuna si todos son eh, hinchas del Real Madrid? Pero fue un hecho histórico que sí lo voy a precisar. Eh, no fue muy explotado por la prensa nacional. En ese tiempo las noticias no llegaban eh, tan pronto, ¿no? Eh, en estos momentos, las redes sociales, hasta ti, todo, todo lo que hubiera pasado con ese 5 a 0, donde el protagonista era un peruano, en este caso, Hugo Chono Sotil. Bueno, ese día, acá en el Perú, se inicia la Copa Libertadores para los cuadros nacionales y el defensor Lima, cuadro campeón, le gana 2 a 0 al Sporting Cristal con goles de José Fernández a los 9 minutos del primer tiempo de cabeza y el otro gol fue de Héctor Bailetti a los 25 minutos del segundo tiempo velocidad y desmarque fueron los detalles importantes para el cuadro guinda eh, eh, el cuadro Anate eh, logre este triunfo primer triunfo en su vida institucional de Copa Libertadores actuaron por el cuadro dirigido por Roque Gastón Máspoli, el arquero Verderi José Navarro, Ulfo Manso Stucky y Intrigueros. En el medio campo, Ulpárraga, José Fernández, Manrique, que fue cambiado por Titín Drago, y adelante Barbalío. Pancho González, que fue cambiado porque se lesionó el, el, el hombro, eh, por Bailetti fue cambiado, y Pedro Alexi González. Por Cristales estuvo Quiroga, Campos Eloy, Chito de la Torre, tuvo Millán y Vicente. Quesada, Vargas y del Castillo. Adelante Viña de Sousa, Enrique Camacho y Reinaldo Jaime, que fue cambiado por Augusto Palacios. Así se inicia la Copa Libertadores para los clubes peruanos. El lunes 18 de febrero, Pancho González, el goleador de los dos últimos descentralizados y campeón con Defensor Lima, eh, sí, se dan cuenta, ¿no? De acuerdo a los exámenes, que tiene una luxación. En la clavícula, y de esta manera no iba a viajar a Quito para los partidos de defensor por Copa Libertadores. El martes 19 de febrero, Pancho González pasa de la Clínica Internacional eh, a la Clínica Americana para una operación. Eh, de esta manera, hacía a perder los partidos siguientes de la Copa Libertadores. El miércoles 20 de febrero, el Barrio Frigorífico, Club del Callao saca pasaje para ser el nuevo inquilino, uno de los nuevos inquilinos del descentralizado, le gana 2 a 0 a Betica en el Estadio San Martín de Porres, ante un lleno total hincha del barrio frigorífico, los hinchas eh, porteños, eh, y sube de esta manera a primera división, el técnico fue Lloyd Campos, que jugaba por cristal y era técnico en ese tiempo, imagínense todo lo que sucedía, y fue levantado en hombro. Por el cuadro celeste, el cuadro barrio friorífico anotó el recordado Roberto Crítico Ceballos y luego Córdoba. Eh, lamentablemente hubo un hecho eh, que no debió suceder. En una de las tribunas, cerca, un lugar oriente, eh, fue tanta cantidad de público que quiso, digamos, entrar del estadio y no se dieron cuenta que. El, paredes estaban muy débiles y se vino abajo eh, esas esa paredes, esas tribunas derrumbándose y lamentablemente fueron cuatro heridos, pero sí, eh, felizmente, como se dice, no hubo, no hubo muertos, ¿no? Eh, los bomberos tuvieron que auxiliar y fue un debarajuste que bueno Sucedió ese día en el estadio San Martín de Por. Y en el estadio cuarto centenario de Arequipa, el Pirola le ganó 3 a 1 a Melgar y de esta manera subió por primera vez a la máxima división, es decir, jugaría el descentralizado 1974. Por su parte, el cuadro dominó, tenía que revalidar su permanencia en el descentralizado. Con un partido ahí de ida y vuelta ante el huracán. Eh, ese día se confirma que nuestro velocista, eh, hace poco acaba de fallecer, Fernando Acevedo, la saeta Chinchana, eh, no iba a participar en el Sudamericano de Chile del mes de abril porque estaba lesionado. Les conté el mes pasado que había sufrido una lesión eh, en forma casual mientras hacía actividades en el Estadio Nacional. El jueves 21 de febrero, en otro deporte, en este caso el Villar, Adolfo Suárez, la vieja como lo llamaban, se impuso a Berto Submiso y de esta manera logró el campeonato andino de Villar a tres bandas que se desarrolló en nuestro país. El sábado 23 de febrero, otro deporte, en este caso el deporte de los puños, Marcelo Quiñones, se ¿eh? recordado, Marcelo Quiñones le gana por nocaut. En el segundo round al brasileño eh, Cabo. Eh, fue un golpe neto derecho eh, en el Coliseo Maduta de Rumba y de esta manera el recordado Marcelo Quiñones le gana un partido, eh, perdón, eh, un, eh, un este combate donde él empezaba a escalar posiciones en el ranking sudamericano mientras Roberto Dávila, el gigante de surquío, en el octavo round eh, de Roca, por no cabo al brasileño Tassil. Ese mismo día, el defensor Lima viaja a Quito a jugar sus primeros partidos de visita, en este caso en el exterior, por Copa Libertadores, eh, y antes de viajar, eh, Jerónimo Borbadío y Pedro Alexis González estuvieron de visita con su compañero Pancho González, que como le dije, tenía problemas en la clavícula. El domingo 24 de febrero, eh, el Boys, el Boys, primero hay que decirles que habían partidos de revalidación para confirmar si permanecían en el descentralizado. En este caso, el Boys le toca enfrentar al Bético, que había perdido, Barrio frigorífico, y bueno, el Boys tenía más cuadros, le gana 3 a 1 en el Estado Nacional con un gol de... El pelón Daga, Walter el Peldón Daga y dos goles de Coco Ramírez, el hermano de Cachito Ramírez. Estaba Miguel Luchi, estaba Mexo, estaba Salazar, eh, Jaime Valdivia, Segarra, eh, eh, el otro Valdivia el cabezón, estaba Daga, estaba Celestino Ábalos, Coco Ramírez, estaba Rojas y estaba La Valle el cuadro Gonzado Con ese resultado, un empate en el siguiente partido estaba Opera Decía el descentralizado. En otro partido, por la misma revalidación, CNI le gana 4 a 0 al, por Doleto y clasifica, evidentemente, al descentralizado. Eh, estaba papelito Cáceres en el arco de buenas actuaciones. Pero acá, este, en, esta, en, este día, en este día, 24 de febrero, hay un hecho histórico para la ciudad de Guaral ¿Qué sucede? El Unión Guaral le gana 2 a 0 al CIDER Perú. Y por primera vez clasifica al descentralizado. En el nuevo Guaral donde estaba Casuso, Mario Gutiérrez, bueno, no estaba todavía Pedrito Ruiz, pero ese día, 24 de febrero de hace 50 años, en el New Guaral, ante un lleno total, se clasifica al descentralizado con goles de Mario Gutiérrez y Ruiz. Fue una algarabía, una algarabía total en el pueblo guardalindo que ese mismo año iba a ser el campeón descentralizado y dos años después se iba a coronar campeón, del campeón nacional. Bueno, en Piura, el atlético Grau de Piura le gana 2 a 0 al Torino con dos goles de Peña del Rosario y bueno, en la revalidación eh, permanecerá en el descentralizado. Ese mismo día, la selección juvenil, le gana 2 a 1 al Walter Olomeño, uno de los inquilinos, el, el descentralizado al 74, con dos goles de y eh, Bueno, le voltea el partido, ¿no? El equipo dirigido por Mario Lafoca González. Eh, lamentablemente en Copa Libertadores el defensor Lima, a pesar que eh, jugó en la altura, a pesar de que no jugó mal, eh, pierde 1 a 0 la U Católica de Quito. En el estadio Atahualpante, 35 mil espectadores. El uruguayo Villalba anota el gol para el cuadro quiteño y fue su primer partido eh, ante un equipo eh, oficialmente, ante un equipo extranjero, ¿no? Por Copa Libertadores. Actuaron Berderi, Navarro, Manso Estuki, Fernández, Trigueros, Alexis González, pero Alexis González, Titín Drago, que fue cambiado por Wichi, Bailetti. Estaban Manrique y Barbadillo. El viernes 27 de febrero, eh, o sea, tres días después, eh, Defensor Lima juega su segundo partido en Quito, por Copa Libertadores. Esta vez, felizmente, hubo empate ante el Nacional de Quito. Pero igual, como que había una deuda de gol. El cuadro dirigido por Roque Gastón Máspoli y se extrañaba a su goleador, Pancho González verde Verderi, el argentino, estaba Navarro, José, Rodolfo Manso, Estucky, eh, que fue cambiado por Aldeaga, estaba Trigueros, Enrique, José Fernández y Raúl Párraga, Y adelante, pero Alexis González, Bailetti eh, eh, y Barbadillo. Eh, digamos que fue un empate poco, un poco auspicioso, eh, no hubo derrota, pero eh, la falta de gol. Eh, en esos partidos eh, fue muy visible finalmente el jueves 28 de febrero de hace 50 años la selección juvenil la selección juvenil que días antes había estado en el Lolo Fernández eh, parte rumbo a Tanda en avión y luego eh, va por la vía terrestre Arica, Arica donde y luego iba a jugar en marzo ya les contaremos de acá un mes qué sucedió con esta selección juvenil en ese torneo Juventud de América en Chile, donde iba a enfrentar a Paraguay, a la selección paraguaya, a la selección argentina y a la selección ecuatoriana. Evidentemente, dentro de un mes le contaremos lo que sucedió en ese marzo de 1974, es decir, hace 50 años. Bueno, amigo, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado y, como le digo, un like, un comentario. Y suscríbanse a la persona que todavía no lo han hecho. Gracias.